y estamos celebrando hoy. Los premios de Castilla y León son la antesala de la celebración del Día de la Comunidad Autónoma. En esta 32ª edición, los galardonados han sido Luis Díaz González de Viana, Premio Ciencias Sociales y Humanidades, Águeda de la Pisa, Premio de las Artes, José Carlos Pastor en Investigación Científica y Técnica e Innovación. El Grupo Siro y su fundación han recogido el distintivo en Valores Humanos y Sociales. El alpinista Carlos Soria Fontán ha agradecido el premio del deporte desde uno de los 3.800 que le quedan por conquistar. Y completan el palmarés Arcadio Pardo y Luis López Álvarez con el Premio de las Letras. Hoy puede decirse que la propia existencia de los premios Castilla y León, al ir abordando nuevas disciplinas, prepara a la creación de nuevos espacios de creatividad. De esta forma, la Junta de Castilla y León ha tenido a bien honrarnos en el día de hoy y con los prestigiosos premios en las diferentes modalidades. El presidente de la Junta de Castilla y León ha querido agradecer la labor de los premiados y ha destacado el papel de todos los agentes sociales en este tiempo nuevo para impulsar esta comunidad. Esta mañana quiero reiterar mi convicción de que Castilla y León tiene los recursos, la capacidad y la oportunidad para seguir creciendo y mejorando, para afrontar con coraje sus problemas, retos y desafíos, para aprovechar todos sus valores y recursos, para ocupar un lugar propio en España, en Europa y en el mundo. Juan Vicente Herrera ha querido aprovechar también para hacer alusión a la figura de Cervantes y a la conmemoración de su cuarto centenario, una celebración que estará presente en todos los actos de este 2016. Un ejemplo ha sido la teatralización de un fragmento de Don Quijote como colofón del acto. Respondió Don Quijote.